Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima y nos hace caminar. Estamos ya, queridos amigos, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, nos dice el Señor. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el libro de Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. Grita de alegría, estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría, clama, tú que no has conocido los dolores del parto, porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos de los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojes, porque no serás confundida. Queridos amigos, entonces esta es la palabra de Dios desde el profeta Isaías, del capítulo 54. Recordemos que aquí ya estamos por comenzar el tercer Isaías, estamos en el segundo Isaías, aún así conocido, que ya nos hemos liberado de la esclavitud, del pecado. Y por eso nos está hablando y nos llena de felicidad y de confianza también el tener la presencia de Dios que nos llama a vivir en autenticidad su propio seguimiento, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. De prorrumpan, griten de alegría. Peñan de yara ape o ima pende abutepe. Peñan de yara o imagina ñanden de la yaye shakwana. Y muchas veces no nos damos cuenta que había sido el Señor nos está ofreciendo su gracia, su misericordia para que nosotros podamos construir un mundo mejor, el famoso reino de Dios. Nosotros tenemos que traducir en nuestro lenguaje diciendo, aunque se venga el mundo abajo, el amor de Dios, sin embargo, no se acaba. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, con la gracia de un Dios que nos dice, mi misericordia está contigo, mi mano, mi brazo que te levanta, por lo tanto, tenemos que darnos cuenta y comenzar a trabajar, a caminar de acuerdo a sus propuestas. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.